Hay días en los que sentimos que lo que nos pasa al resto no le importa, o que nadie se fija en lo que queremos. Pero si nos damos cuenta, oportunidades para expresarnos hay. Sin embargo, sumergidos en la rutina diaria, estas desaparecen, pero oportunidades hay. No sé ustedes, pero en mis años de vida me di cuenta que no solemos decir lo que nos está pasando. ¿Cuántas veces nos preguntan, cómo estás? Y automáticamente nos sale bien. Pero ¿cuántas de esas veces en las que decimos estar bien, realmente lo estamos? Y en realidad podemos estar cansados por la rutina, abrumados por las exigencias, ansiosos por encontrarnos con alguien, o simplemente felices porque logramos algo que realmente queríamos. Pese a eso, dejamos pasar este momento, donde la otra persona nos estaba preguntando cómo estábamos, dando por sentado que esto era una simple formalidad. Entonces, ¿cuántas veces callamos lo que sentimos o lo que pensamos? A mí me pasa. Siento que quiero decir algo, pero termino callando. Porque no se dio el momento. Porque al otro seguramente le parezco una boludez. Pero no es tan importante. Porque no te quiero aburrir con lo que me pasa. Pero me estoy dando cuenta que esas son solo excusas. A simple vista, parece más fácil guardarnos lo que nos pasa. No nos sentimos vulnerables, no exponemos lo que pensamos y, por ende, nadie puede juzgarnos. La peor parte de guardarnos lo que nos pasa es quedarnos con las ganas. Porque cada vez que nosotros elegimos decir, bien, ¿y vos?, perdemos un momento. Ese momento no vuelve. Y es ahí cuando nos viene a la cabeza esa pregunta que tenemos cada vez que dejamos de hacer algo que hubiésemos querido. ¿Qué hubiese pasado si? Si nos animábamos, si lo decíamos, si no hubiésemos preferido tomar la salida fácil y responder bien. La peor parte de guardarnos lo que nos pasa es quedarnos con las ganas. Entonces, me di cuenta que perdemos momentos y personas. Porque al fin y al cabo, lo que solemos hacer es darlo por sentado. Estamos dando por sentado esos momentos y a esas personas que no vamos a poder recuperar. Por eso hoy les quiero proponer que encuentren a esas personas con las que realmente pueden compartir lo que les pasa. Animarnos a ser nosotros, a que los momentos pasen. Si nos pasa algo, digámoslo. Si sentimos algo, expresémoslo. No nos quedemos con las ganas de nada, porque la vida es una y tenemos que aprovechar al máximo cada uno de los momentos que nos da. Gracias. ¡Bravo! ¡Pasó el momento! ¡Muy bien! ¡Muy bien!